¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Oribos y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llegan para hacer durante este próximo Save aquí en el WoW, ¿vale? Lo primero, dedicarles el vídeo ahí a los grandes del multiverso, vámonos ahí a tope que están ellos, a Ensign Avallax, que seguro que está también componiendo su último single espectacular, y a Estramonio, como siempre, ya sabes que es vitalicio y el multiverso no. Pero bueno, a ellos se lo digo porque usaron la carta para que se lo digan en uno de los últimos directos y por eso lo hacemos, ¿vale? Los directos, pues ya sabéis que están abajo en la información del vídeo, tenéis el enlace al canal de Twitch, que es donde estamos ahí por la tarde noche, ¿vale? Os podéis pasar, pues eso, a partir de las 7 más o menos, pues ahí solemos estar. Y pues bueno, con un poquito de todo, charlando, comentando, debatiendo, jugando, haciendo cositas, ¿ok? Incluso próximamente escucharemos el temazo de Ensign Avallax. Así que cuidado. Más cosillas que os dejo abajo, enlace a Instagaming y al sorteazo de Instagaming, que ojo que se acaba ya, se acaba ya. No, no lo dejéis, darle ahí donde pone sorteazo, pinchar y podéis ganar el juego que queráis de todo esto. Como si quieres el FIFA 52 pavardos que te puedes ahorrar si por ejemplo eliges el FIFA y te toca. Que ahora que no quieres el FIFA, porque dices, mira, que yo no quiero al Mbappé, ese traidor, ya con él ya tengo suficiente, ¿no? Bueno, pues te puedes pillar saldo para Blizzard, expansiones, versiones, un poquito de todo, ¿vale? Ahí lo tienes, ya te digo, en la información. También más cositas, bueno, pues sobre a Lich, pues nada, ya ha salido el Wrath of the Lich King Classic, así que nada, si lo vais a jugar, disfrutarlo ahí a tope. Por aquí os contaré alguna cosilla de vez en cuando sobre la Lich, pero bueno, para no hacer spoilers, yo entiendo que la mayoría pues queréis jugar sin spoilers, sin saber pues quién va a ser el jefe final y ese tipo de cosillas, así que espero que lo disfrutéis, que estéis ahí disfrutando algo en el leveo y eso. Y nada, que oye, ya te digo, no puedo decir nada más que disfrutarlo, ¿vale? Yo en su día pues también me lo pasé súper bien, fue ya ahí como el que ya te atrapó para siempre aquí en el WoW y oye, pues pasarlo bien, ¿vale? Y en lo que sería algo un poquito más actual, que sería Dragonfly, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿hasta cuándo tenemos que estar esperando? ¿Hasta cuándo, señor? Bueno, pues yo aquí un poco así, un dardo ahí. Voy a decir, bueno, un dardo así, por tirarme a la piscina. Yo creo que esta semana, lo llevamos hablando ya varios días en los directos y tal, que esta semana pues ya deberían de decir la fecha del preexpansión y de la expansión. ¿Por qué, Pepe? Porque bueno, más o menos lo dirán 2 meses antes, estamos ya ha salido el Classic, estamos ya a 20 y pico de septiembre. Si lo dicen a 2 meses, pues sería para que salga el 20 y pico de noviembre, que es cuando lo suponemos. Si es cierto que la ACCE tiene sus dudas, imagino que habrá congreso extraordinario próximamente y ahí pues se debatirá si debe de salir o no, si la ACC lo ve correcto, pues saldrá, y si no, pues habrá que esperarse, ¿vale? Espero que no dependa de Daniela que podamos seguir testeando la beta, pero bueno, todo se verá. Venga, locos, cositas, dice, deja de contarme tu puta vida, tío, por favor. Venga, cositas, en lo que se refiere al WoW, cosillas que llegan, ojo que vuelve el rey de Sanine también al Retain, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Se habrán alineado los astros? Estoy en mi día de suerte, porque si ayer volvió la Lich, hoy el Classic, aquí en el WoW, en el que va evolucionando, ok, empieza el evento de pasión, el tiempo de la Lich, pero ¿cómo? Maravillosas coincidencias que te da la vida, maravillosas coincidencias. Ya sabéis que los personajes de nivel 50 o superior podrán acceder a estas mazmorras, las de allí de la Lich, adaptadas al nuevo nivel, al nivel que tengan, y con la recompensa también adaptada. Además, en la zona de la Gran Cámara nos dan una misión, nos pide hacer 5 de estas mazmorras. Si lo hacemos, pues que nos van a dar una pieza del predestinado en normal, ¿vale? Que sería 479 o por ahí, si no recuerdo mal. ¿Y qué más nos van a dar? Por Dios, vamos ahí. ¡Ánimo! Vámonos, como nos gusta el ánimo, nos pone más que vamos. Pero bueno, también, además, podéis hacer grupo entre 10 y 30 personas. ¿Y a dónde vais a ir? ¿A dónde vais a ir? A Ulduar, en su versión Pasión en el Tiempo, ¿vale? Que también, pues está muy bien y tal, podéis conseguir equipito.
Yo, si tienes prisa y poca paciencia, no te lo recomendaría. Pero si, oye, si te sobra de eso, pues sí. Más cositas, tenemos Camorra, gravedad cero. Esta frase de gusto al multiverso. Aquí os darán una misión al ganar. Si lo hacéis, pues os van a dar puntitos de conquista, equipito PvP, monedas PvP. ¿Y qué? Más ánima, sí señor. En la Lich, en el Classic, ¿tenéis ánima? No, pues lo siento, os jodéis. Ahora, ya está, no podía ser perfecto. No todo iba a ser perfecto en el Classic. No hay ánima, lo siento. Tendremos que esperar a Dragonfly. A Shadowland Classic para que volver a sentir el ánima por nuestros cuerpos 1 o cuerpos 2. Madre mía, cómo me gusta. Venga, más cositas. Tenemos la fiesta de la cerveza. Ojo, que ves lo que parece a veces que a lo que se dedican en Blizzard por lo que va saliendo. Pero bueno, no es eso, no va en ese sentido. Ya sabéis, la fiesta de la cerveza. Tenéis la mazmorrita del evento donde podéis conseguir las dos monturas de la cerveza, el carnero y el codo. Además, tenéis como en el juego, ¿no? Carnero o codo. Y tú, parece carnero. No, era codo. Vale, gilipollas. Bueno, pues ahí estaría. ¿Codo? No la voy a decir, esta no la voy a decir, no la voy a decir. Escúchame. Con la fiesta de la cerveza tenéis un montón de juguetitos y cositas que también podéis conseguir farmeando la monedita del evento. Os dejaré aquí al final del vídeo en pantalla, ahí enlace por si queréis ver cómo farmear más monedas y ese tipo de cosillas, ¿vale? También, porque no solo de cerveza vive el hombre, que dice la Biblia. También tenemos el evento de la luna negra a partir de las 12 de la noche del sábado al domingo, ¿vale? Y ahí, pues lo de siempre: monturas, mascotas, juguetes, logros, un montón de cosas que hacer y conseguir, ¿vale? Y el beneficio del 10% de experiencia y reputación aumentadas con la chistera, la montaña rusa y el carrusel este o tío vivo, ¿vale? Por ahí estaría, porque sí que ya os comento lo de. Bueno, el sepulcro de los primeros es la banda que estaría en predestinado, ¿vale? Os lo iba a meter ahora con Zered Mortis, pero bueno, os lo digo ya. En Zered Mortis es un poco lo de siempre: pasar unas piecitas a tier, ánimo con los farmeos y con esas cositas. Y sí que eso, que sepulcro de los primeros estará en predestinado, ¿vale? Por lo tanto, está el nivel de objeto aumentado. Y ya sabéis que tenéis el gato este de Moco, el tigre de Moco. Si os falta por acabar esa banda o lo que sea, pues aprovechar esta semanita, ¿vale? En Zered Mortis, el jefe del mundo también será el que toca predestinado. Así que. Pues eso, miradle la tabla de botín. Si hay algo que os interese, que sepáis que ese botín durante este 6 será de nivel 400, iba a decir 385, ¿vale? En el tema de las fauces, pues ya hemos estado hablando un poco de las fauces, sin que os hayáis dado cuenta, a lo mejor, porque tenemos invasión de quién. ¿De quién tenemos invasión? ¿Eh? ¿De quién tenemos invasión? Iba a decir Invapex. ¿De quién tenemos invasión? De los necroseñores y de quién más. De la Daniela, casi. De los traidores. De los traidores. De los kirianos Invapex. Madre mía. Qué gilipollas. De los Invapex, ¿vale? Ahí estarán 3 días y medio cada uno con su invasión. Madre mía. Bueno, pues dicho como si fuesen Invapex, pero también puede ser pasar como necroseñor. Pero bueno. Ahí estaría. Cosillas, no estará el evento de las madrigueras en el que se gana el sabueso fantasmal este de Torgas. El jefe del mundo de allí no está predestinado, ¿vale? O está predestinado a que nadie lo visite, se podría decir, mejor así un poco más, con más exactitud. Está predestinado a que esta semana no vaya a verlo ni la abuela, ni los primos. Y sí que estarán los torturadores de Torgas, que ya sabéis que os pueden dar la monturita de esta mano, que sin duda, cada semana lo confirmo más. Dijera, me ha ganado, cada día lo confirmo más, puede que sea lo mejor de todo Shadowlands, ¿vale? La montura de mano. Cosillas, lo de la Torre de Magos, pues nada, como siempre, suerte, ánimo si vais a por ella, darle cañita, ¿vale? En la gran cámara lo mismo, que tengáis mucha suerte con el botín. Y en el tema de los afijos tendríamos Tiránica, Sanguina, Tormentosa y Velada, ¿vale? Ahí estaría. Por lo demás, el 6, pues bueno, pues no tiene mucho más. Le puede dar eso, le puede dar un poquito de emoción, le puede dar un poquito de chispa, pues lo que te he dicho antes, ¿no? El anuncio del anuncio de Dragonfly, que se le ponga fecha, y ya quieres que no, ahí ya, pues ya con la vista en algún sitio del horizonte, pues como que el camino se hace mejor, ¿no? Si, o sea, si tú sigues aquí andando, haciendo más o menos nada, arrastrándote como una croquetilla por el suelo, y también sabes, no sabes cuándo vas a parar, pues ya está.
está, o sea, no tiene mucha historia, pero bueno, veremos a ver, como te digo, a ver qué pasa con la ACCE, qué se decide. El problema es que muchos están sacando, sobre todo algunos están sacando World First de hace 10-15 años, pero bueno, igual hay suerte y pueden reunirse y nos muestran el camino. ¿Qué le voy a hacer? Por mi parte, nada más, chicos, chicas, si os ha molado, os ha resultado de ayuda, entretenido, como siempre, apuntaros y suscribiros al boletín de la ACC. No, eso no. Darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con la gente de la hermandad, ¿vale? Y yo, por mi parte, ya sigo yendo. Un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.